Hola, ¿qué tal, seguidores de Montalvo Vallenato? Aquí nuevamente tenemos el teólogo de la ciudad de Medellín. Jorge, bienvenido. Gracias, hermano Miguel, al jovencito que nos está ayudando con la grabación, a todas las personas que tienen la oportunidad de ver este video en el mundo entero. Nos encontramos, como de costumbre, aquí en el Parque de las Esculturas del fallecido artista Fernando Botero para hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar hoy acerca de la prudencia. La prudencia, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios, a través del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 de su mismo libro, dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La palabra toda carne, especialmente el pastorado me dirijo, incluye al mundo entero, independientemente de quién sean. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, 1 Corintios 6:9, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Al impío Dios le da la oportunidad, pero al altivo lo mira de lejos. En esto conocerán que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros, y en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de prueba. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece, no guarda rencor. La manera más inteligente de dar a conocer a Dios a través de nuestros ministerios, el mío, el de Miguel y el de los pastores, es mostrando el amor de Dios. Cuando mostramos el amor de Dios, las personas creen en ese Dios y lo buscan. Las personas reciben por revelación que hay alguien que los quiere ayudar, independientemente cualquiera que sea su situación, como a ustedes, pastores, que estando muertos en delitos y pecados, Dios les dio vida y vida en abundancia, y que por gracia soy salvo. Y que todas las almas son mías, y el alma que pecare, esta morirá. Pero ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos la iglesia, yo soy la vid, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Somos la niña de los ojos de Dios, somos el edificio de Dios, somos ovejas de su prado, somos hijos del Dios Todopoderoso. Estando en esa condición tenemos la herencia, porque somos herederos. Tenemos la bendición de Dios y lo tenemos todo, el ángel que nos cuida, es decir, lo tenemos todo en Dios. Pero hay personas, pastores y cristianos y diáconos y líderes y servidores, que no tienen el mismo conocimiento que tiene usted. Y nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Resulta que ha acontecido algo en este parque donde estamos trabajando. Se han presentado dos tipos de árboles: el bueno que da buen fruto y el malo que da mal fruto. Los que dan buen fruto se acercan y lo felicitan a él por el trabajo, y a él y a mí, la gloria es para Dios. Pero el árbol malo se acerca y nos tratan de todo, de basuras, de gamines, palabras horribles, de pelagatos, que no sabemos nada, que el diablo también hace milagros. Quiero contar esto para que se sepa lo que pasó en este parque. Ayer estábamos acá en este parque y se acercó un pastor. El pastor vio a Rubén, llamado Rubén el profe, con su patineta lleno de tatuajes, y se acercó y le dijo: este teólogo es una basura. Dijo así: es un desechable. Es decir, utilizó términos, es decir, nos faltaron al respeto. Rubén ganó de resistencia y dijo: pues hermano, yo creo que Dios es amor y yo estoy buscando a Dios y Él me está ayudando porque yo tengo mis luchas, dijo él. El pastor persistió en seguir ofendiendo e insultando. Cuando ya el pastor sacó de casillas a Rubén el profe, un influencer que ustedes lo conocen, Rubén le dijo: vea, pastor, usted no me conoce a mí, ni sabe quién soy yo. Yo soy un joven que, habiendo tenido una vida de aflicciones y de tristezas y siendo un gamín, pero no hoy, Dios tuvo misericordia y me ha dado a mí el sentir que me ha ayudado, que me perdonó y que me está dando la bendición para ir conociéndolo.
Y este muchacho a quien usted le dice basura o teólogo, yo digo que él me ha enseñado algunas cosas bonitas y que lo que estamos haciendo lo hacemos humildemente, como lo hago yo con el hermano Miguel. Estoy hablando de Rubén y yo sé que no hay ningún problema en eso porque no estamos hablando mal. Entonces el pastor dijo, vea hombre, sinvergüenza, el diablo se sabe la Biblia de memoria y también hace milagros. Y el diablo es astuto, hablando de nosotros dos, de Rubén y de mí, que nosotros somos el diablo. Entonces yo callado. ¿Por qué? Porque el que gana almas es sabio, pastores. Si yo alego o me defiendo, toda la gente que había van a decir que estábamos contendiendo. Entonces yo le acepté. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Pero Rubén no tiene la capacidad espiritual de aguantar ese ataque. Y le digo, ah, pastor, aunque usted no me conozca, yo oro por las noches. Yo busco a Dios y me humillo ante su presencia. Y con este pelagatos, como usted nos dice, hemos encontrado un poquito de paz y enviamos videos hablando de Dios. Y el pastor le dijo, me dijeron a mí, toda la vida que usted tiene es popó, pero en otra palabra, más vulgar. Entonces yo le dije, la palabra de Dios es viva y eficaz y es luz. Usted está diciendo la palabra de Dios popó. Miras con eso, ¿cierto que eso está mal? Entonces, cuando ya sacó a Rubén de las casillas, Rubén le dijo, ah, pues pastor, vamos a hacer una cosa. Yo voy a sacar mi billetera. Y sacó la billetera. El muchacho repartió 5 millones de pesos. Sacó la billetera repleta de billetes de 50 mil pesos. Y la puso así en la mano. Y le dijo, pastor, vea, vamos a hacer una cosa. Usted dice que yo no soy nadie y que no doy ejemplo y que no doy testimonio. Saco mi billetera y la repartimos ya aquí toda la mía, pero saque la suya y repartimos la de los dos. Y el pastor, aquí en este parque, vea, delante de todos, se puso a reír, se burló y dijo, burleteros, charlatanes. Es decir, no aceptó el reto. Entonces, cuando no aceptó el reto, pastor, le diste la oportunidad a él de que murmurara de usted. Porque usted lo trató a él, siendo un ser humano, de basura, hermano. Eso no se hace. Eso no se hace, así sea un drogadicto. Sea el que sea, hay que respetar. Yo me quedo callado, ser pronto es para oír, tanto es para hablar. Y hay personas que se ofenden cuando uno los insulta. Él se ofendió y él tiene plata en el bolsillo para mostrarle a usted si podía hacer con ella lo que quisiera o no, o a ver qué hacía usted. El pastor debía dar el ejemplo, hermano. Trátame a mí mal, pero yo le dije, le aguanto, lo que sea, pongo esta, cual. A ver, dele con toda. Pero él no. ¿Y sabe cómo lo probó Rubén? Sacó la billetera repleta de billetes de 50 mil. Y le dijo, ah, pastor, yo reparto la mía, pero saque usted la suya y repartimos la de los dos aquí ante todos estos tomando fotos. Y el pastor dijo, se burló y no lo hizo. Entonces le dio oportunidad a Rubén, usted, pastor. Y Rubén dijo, ¿Sí ve que usted es un muerto de hambre? ¿Sí ve que usted es una persona que no es capaz de... un avaro que no es capaz de repartir 2.000 o 3.000 pesos que tengan en la billetera? Ya empezó, fue. Y le dije, ¿aquí quién ganó? En la última prueba ganó yo, porque yo reparto toda la mía. Repartamos la de los dos, pues, aquí a todos. Y el pastor no lo hizo y se burló y se fue. Yo lo critico porque usted tiene más conocimiento bíblico. El pastor no repartió la plata de él y Rubén tampoco la de él, porque el pastor no aceptó. Ahora, ¿por qué hablo yo esto? Porque quiero hablarle al pastorado algo muy interesante. Si amo yo hombres